Amigos, antes de comenzar con este video, quiero invitarlos a que vayan a mi página de Facebook y le den like. Muchas personas ya me habían estado preguntando sobre si tenía redes sociales. Les comentaba que no, que solamente tenía mi red personal. Entonces ya creé una página para el canal, para estar más al tanto ahí con todos ustedes. Igual para que participen ahí, quiero conocer también sus bochos, me pregunten ahí cosas, publicar ahí sobre qué videos estaré haciendo, antes de subir los videos para que sepan de qué voy a subir, entre muchas cosas más. Entonces ahí los invito a que vayan y le den me gusta, para que estén al tanto ahí de todo lo que se vaya haciendo en el canal, tanto en YouTube como aquí en Facebook. Entonces, dicho esto, ahora sí, comencemos con el video. Hey, ¿qué onda, banda bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Bueno, amigos, pues el día de hoy les voy a mostrar cómo cubrir, cómo proteger, vaya, el piso de tu bocho con acosil y body. En el video anterior ya les había comentado que el siguiente video sería sobre eso. Y bueno, amigos, pues comencemos con el video. Bueno, amigos, miren, les muestro el primer producto que voy a utilizar. Es mejor conocido como acosil. Es un aislante. Este, aparte de proteger o de sellar, porque también lo puedes utilizar para el hogar o para diferentes tipos de cosas, puedes sellar algunas goteras o no sé. Yo para lo que lo voy a utilizar es para, pues, proteger la plancha. Aparte de proteger, lo que va a hacer, pues va a disminuir el ruido, porque ahorita que tengo el piso así con la pura lámina, pues se escucha demasiado ruido, cualquier piedrita y todo hace que suene mucho. Entonces lo que va a hacer va a aislar un poco el ruido externo. Déjenme les muestro. Miren, este producto viene así, es un poco como chicloso, no es muy sólido, muy líquido. Entonces este es el que vamos a cubrir primero. Este producto, si viene muy muy así espeso, lo puedes rebajar con thinner o gasolina para que lo puedas trabajar un poco mejor. Normalmente lo ponen con esta espátula, yo lo que quiero ponerlo es con brocha. Entonces a lo mejor lo voy a rebajar un poco para poderlo utilizar en las orillitas. Este es otro producto que también es utilizado para proteger la plancha. Este es el famosísimo body, que lo utilizan para diferentes cosas. Este sí es más líquido que el otro. Este sí se puede aplicar fácilmente con una brochita sin problema. Pero por el momento solamente voy a utilizar ahorita el acosil. Este a lo mejor más adelante lo voy a utilizar para ponerle otra capa encima del acosil, nada más como mejor protección. Entonces en esta ocasión solamente vamos a utilizar el acosil para disminuir un poco el ruido. Entonces esto es antes de que comience a tapizarlo, quiero proteger mejor la lámina. Ya me la pintaron, de hecho se pintó todo el piso, pero pues no creo que sea suficiente y pues hace demasiado ruido, entonces hay que disminuir ese ruido con esto. Para las personas que quieran saber dónde conseguirlo, yo los compré donde venden pintura automotriz, ahí es donde los encuentras. Este es, hay de dos formas, este es a base agua y hay otro que es como que le puedes echarle thinner y todo eso, como si fuera el de la pintura. Este lo puedes rebajar con agua y este pues sí es solvente diferente. Sobre el precio, amigos, este no es nada caro, me costó como 70 pesos, este es como un litro. Este es un poquito más carito, me costó 180, entonces ahí nada más para si quieren saber el dato. Y pues bueno, vamos a comenzar a aplicar entonces este. Bueno, amigos, algo que vamos a hacer primero es limpiar muy bien toda nuestra superficie. Vamos a limpiar con un trapo húmedo todo el piso para que no haya polvo, suciedad ahí, porque es lo que nos dice ahí el fabricante del producto, que esté muy limpia la superficie donde vamos a aplicarlo. Entonces vamos a comenzar a hacer la limpieza de lo que es el piso. A
Hello, what a minute, and nice to meet you. Got some questions I'm wondering, can you answer? Like, how much longer I do this? How much longer I do this? Till they realize they stupid for overlooking this cool kid. They put me on at parties, jamming my song. Just play a little banana, I promise you won't go wrong. My music, they steady humming. My lyrics sit to their stomach. I'm still considered a youngin', but 14 hit songs and running. My favorite rapper from T-Dot won't freestyle if you beatbox. My flow cold and this beat hot. You watch me, but I G-Shock. Tweet me. Amigos, pues ya más o menos quedó limpia nuestra plancha. Ya le quitamos toda la tierrita que tenía, polvo y toda la suciedad. Bueno, amigos, pues ya estoy comenzando a aplicarla. Algo que me importa ahorita proteger más es todas las orillitas estas, que es donde se unió, donde se soldó. Entonces ahí posiblemente se pueda oxidar más adelante. Entonces lo que voy a hacer es echarle la cosil primero a todo el contorno. Vamos a llenar todo el contorno. Y después pues ya voy a hacer esto. Entonces ahorita lo que me importa es las orillas. Y si dado caso de que no me alcance ya para aquí, pues le echo el body de este lado. Todo el body se lo protejo de este lado. Y este lo utilizo más para sellar todas esas partes que se repararon. Something shows I gotta dump the flows and let the trumpets blow. The driver of the mission is a pro. Now I'm switching up the flow, slipping to the whip so we get up and go. Amigos, pues ya terminé el primer lado. Como pueden ver, ahí ya está aplicado el acosil. Ahora hay que esperar nada más que se seque este lado. Mientras vamos a ir haciendo todo eso, si tarda algo en secarse, es para si lo hacen, pues si no utilizan el bocho por unas horas. Tarda más o menos 4 horas en secar por completo y que ya puedas pues meterte y pisar y todo. Entonces ya quedó esta parte. Ahora vamos a poner en esta para que quede bien protegido ahora sí nuestra plancha antes de volver a tapizarlo. Pues apenita nos alcanzó, amigos. Allá están los botecitos. Justo nada más porque lo rebajamos, si no ni nos haya alcanzado, pero ya quedó, miren. Ya quedó de los dos lados, ya está protegida la lámina. Que la verdad estoy pensando en no ponerle el otro que está ahí, el body. Me gustó más cómo queda este, porque el otro que tengo es de agua, entonces no sé, la verdad, cómo luego está como más aguado. Entonces siento este que sí va a proteger mucho, que se hace como plástico. Entonces, recomendadísimo este sí, el acosil, sí queda muy bien. Así es como quedó. Entonces, si quieren proteger ahí su plancha, pues ya saben cuál ponerle, el acosil, que sí les va a ayudar bastante porque se hace como una capa plástica. Entonces, si se te llega a meter el agua por cualquier cosa, pues no se te empieza ahí a oxidar la lámina y a picar, y al último se te pudre por completo. Entonces ahí como dato nada más, si quieren proteger su lámina, se échenle a cosil. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video. A lo mejor no fue un video muy interesante, fue algo que les quise mostrar, pues que como les comenté anteriormente, pues les estaré mostrando todo lo que le haga ya mi bocho. Cualquier cosa, por más pequeña que sea, pues trataré de grabarlo, porque hay cosas que he subido que digo, pues a lo mejor nadie le va a interesar y resulta que son las que más les interesan. Entonces pues decidí mejor grabar todo lo que le comienza a hacer al bocho, por más mínima que sea. Entonces para que ustedes se vayan dando cuenta, pues todos los cambios que va a ir teniendo, y al pasar del tiempo vean cómo ha ido cambiando mi bocho. Ahorita pues lo de los pisos ya quedó y pues quería mostrarles cómo proteger ahí pues, la plancha. Yo que estoy aquí a nivel del mar, pues sí es más común que se piquen los bochos muy rápido. Entonces antes de que comience ahí a quererse oxidar, pues mejor voy a tratar de protegerlo bien.
Bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy entonces. Ya saben que me apoyan mucho si dejan su like, si suscriban al canal, si activan la campanilla de notificaciones para que YouTube les esté recordando cuando suba un nuevo video. Ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho Tutoriales. Hasta la próxima. No matter how hard I try, try.